Queremos agradecerte, Señor, poder reencontrarnos una vez más para estudiar tu palabra. Esta epístola de Pablo a los tesalonicenses tiene tantos tesoros, Señor, para nosotros. Que esta noche los podamos disfrutar, considerar y sobre todo, Señor, aplicarlos a nuestra vida. Porque tu palabra tiene un mensaje directo para cada uno de nuestros corazones, para moldear nuestra conducta, para vivir en el temor tuyo, Señor, y bajo tu luz y tu dirección. Bendice a cada uno de los hermanos presentes y háblanos al corazón, porque lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hace 15 días atrás no pudimos acabar la clase. Quedamos al final de la página 12, los que tenéis el apunte, si alguien no lo ha recibido, me lo puede volver a pedir, que os lo puedo enviar, pero aquellos que lo tenéis, estamos mirando la página 12, de la lección número 3, una iglesia ejemplar. Estuvimos señalando que la iglesia a los tesalonicenses era una iglesia escogida y dimos un pantallazo de la doctrina de la elección. Por cierto, es un resumen lo que tenéis allí. Yo he intentado de alguna manera reflejar nuestro pensamiento en relación a un tema controversial, difícil, largo y que lamentablemente enfrenta a muchos cristianos, ¿no? Con respecto a esto. Y esperamos en el Señor que nunca sea un tema que nos pueda dividir, ¿no? Sino que tengamos la grandeza para pensar diferente, pero entender que es un tema muy profundo, que hay argumentos desde ambos puntos de vista que sostienen esos distintos pensamientos. Pero nosotros optamos por lo que tenéis allí. Entendemos que el libre albedrío humano va paralelo como las vías de un tren con la elección divina. Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, nos ha amado, decidió entregar a su Hijo incluso ya desde antes de la fundación del mundo. Y todas estas cosas que nos maravillan están claramente presentes en la epístola a los Efesios, en la epístola a los Romanos, etcétera, etcétera. Pero también entendemos que los seres humanos tenemos una decisión que tomar y una posibilidad de escoger. Y que lamentablemente hay muchas personas que van a escoger o están escogiendo el rechazo de Dios, el negar el Evangelio, el rebelarse contra la voluntad de Dios. Esta semana leía eso precisamente en algún comentario que surgió por allí en las redes sociales, de que nadie que quiera estar en el cielo va a estar en el infierno. No, porque el que quiera ir al cielo, pues va a buscar a Dios y va a confiar en Dios y va a aceptar el mensaje del Evangelio. Y los que deciden rechazar el Evangelio estarán escogiendo la eterna condenación. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios justo y un Dios santo. Y en este sentido tenemos absoluta paz y descansamos en lo que entendemos es la misericordia y la soberanía de Dios. Y anhelamos en nuestros corazones serle agradables, como digo en mis devocionales día tras día, mantenernos bendecibles. Y en la medida que vamos creciendo y madurando en la vida cristiana, eso va afirmando nuestra fe y también nuestra certeza de salvación, porque eso es una cosa maravillosa. El Señor dice que Él es nuestro pastor, que nos tiene en su mano, porque el Padre nos entregó a Él.
y ninguno de nosotros nos vamos a perder jamás de las manos del Padre. Una iglesia escogida, segura de su elección. Luego dijimos también una iglesia misionera, segura de su misión. Y asombra esta iglesia en poco tiempo, pues expandió el testimonio, compartió el evangelio y la fe que ellos tenían trascendió de tal manera que Pablo pudo decir: por todos los lugares se habla de vuestra fe. Y eso sin duda también nos maravilla y a su vez nos desafía, porque estuvieron dispuestos a pagar un alto precio. El testimonio de fe que ellos abrazaron acarrió también un amargo sufrimiento de persecución y de rechazo de la sociedad en aquellos días, y no fue absolutamente nada fácil para ellos mantenerse en el camino de la fe, pero lo hicieron y manifestaron así su convicción, no solo de que Dios les había escogido, sino también de que Dios les había dado una misión. Nuestras vidas tienen propósito, hay trascendencia, tenemos una razón de ser, una razón de existir. No solo vivimos en comunión con el Padre, sino que servimos al Padre. Y eso sin duda debe ser algo que nos desafíe y que nos bendiga en el día a día. Y entramos entonces al tercer apartado de esta lección, donde, como decía, en la página 12. Así que ahora sí voy a pasar a compartir la pantalla para que podáis seguir el apunte y acompañarme en la meditación. Vamos a también a quedar de esta manera grabando la clase para los que no pueden estar en directo. Me acaba de entrar un WhatsApp de Rubén diciendo que no puede estar hoy. No logré leer la razón, pero manda su saludo para todos los hermanos. Muy bien, entonces estamos al final de la página 12 y tenemos como título una iglesia que sirve y espera. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo allí: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo le relata lo que él escucha decir de ellos. Hablan bien de vosotros, de cómo nos recibisteis, les ha dicho en los versículos anteriores, y la idea de esa recepción que ellos experimentaron en el original significa un camino adentro. Así que ellos habían abierto sus corazones, habían abierto sus vidas, habían abierto sus hogares. Cuentan de nosotros, verso 9, la manera en que nos recibisteis. ¿Qué bonito es esto? La verdad es que la experiencia del creyente, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquellos que somos pastores y tenemos la posibilidad de viajar y visitar otras iglesias y entramos en la vida de los hermanos, nos abren sus hogares, nos reciben en sus casas y absorben la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza que el Señor nos ha dado para compartir es algo realmente inolvidable. Es una experiencia que tanto los emisores como los receptores, ¿no?, de la palabra disfrutamos en una manera extraordinaria. Y Pablo lo decía de los tesalonicenses: pudieron entrar a ellos de una manera completa.
Y luego dice, os convertisteis. Y esto significa un giro en derredor. Es decir, se volvieron de los ídolos a Dios. Al conocer al Dios verdadero y real, dejaron aquello que solo tiene vida en la imaginación de los hombres. Porque los ídolos, precisamente, es una idea que está muy amplia en el Antiguo Testamento. La idea de la idolatría y del ídolo en el hebreo es la idea de la nada o la imagen reflejada en el agua. Cuando tú te acercas a un espejo de agua, tu imagen te reflejas allí. Pero si tú la quieres agarrar, descubres que esa imagen no está, no existe, desaparece en cuanto tú metes la mano en el agua. La otra idea en relación a los ídolos es la idea de las cenizas. Si tú quemas un tronco, ¿no es cierto? Puede a veces permanecer la forma, diríamos, del tronco, pero en cuanto lo quieres agarrar, se deshace. ¿Por qué? Porque no tiene contenido, ha sido consumido por las llamas. Y precisamente esa es la idea de los ídolos. Ellos, dice, se volvieron de esas imágenes inexistentes que comunican una nada, que son como ceniza, que ofrecen solo vacío, porque eso es todo el sistema idolátrico que los seres humanos han desarrollado. Y lamentablemente el pueblo de Israel se vio seducido por esas cosas, ¿no? Y Dios tuvo que disciplinarles. ¿Y cómo fue la forma en la que Dios eliminó completamente el amor y la atracción por la idolatría del pueblo judío? Pues llevándoles a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia, y podemos ver la historia en el libro de Daniel, podemos ver la historia en Esdras, en Nehemías y Esther, pues es un pueblo que viene purificado de ídolos. Ahora se van a ir, casi diríamos, luego va a surgir en esa época la secta de los fariseos, es decir, con una pasión y unas intenciones buenas en su origen, pero que luego lamentablemente se distorsionan frente a la presencia del Señor Jesucristo y todo lo que sucede a su alrededor en relación a cómo los fariseos habían perdido de vista el objetivo, ¿no? Pero bueno, todo eso surge precisamente de aborrecer la idolatría, la nada, lo vacío de lo que los ídolos ofrecían en el mundo gentil. Los tesalonicenses, dice, se volvieron de los ídolos a Dios y conocieron a un Dios vivo verdadero y real. De ahí la frase que he querido destacar en el apunte. Un Dios verdadero y real que tiene contenido, que tú te agarras a él y sientes que no estás agarrado a la nada. No estás aferrado al vacío. Dios se ha manifestado. Dios nos ha dado su palabra. Tenemos promesas. Hoy estaba mirando, por ejemplo, un documental sobre el libro de Daniel y la revelación de Daniel acerca de los imperios que habrían de venir allí cuando Nabucodonosor ha tenido aquel sueño de la estatua y cada uno de los metales representan los imperios que se levantaron uno tras otro, y observaba la maravilla de cómo todo se cumplió tal cual Daniel se lo reveló al rey, con el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego con Alejandro Magno y finalmente el imperio romano, que era los pies de la estatua mezclando el hierro con el barro, ¿no? Y justamente el documental decía, si estos cuatro imperios que Daniel describió
su levantamiento y su caída se produjo exactamente como Daniel lo profetiza allí, como Daniel lo explica en aquella visión, pues no tenemos absolutamente ninguna duda de que la piedra cortada no con mano habrá de destruir a lo que aún queda del Imperio Romano, porque hoy la comunidad europea y lo que está aconteciendo en Europa nos muestra exactamente lo que el pie de la estatua sigue representando. Gobiernos que intentan hacer pactos, mediar, conseguir la paz en el mundo, que no se consigue, que no se logra, y las guerras se van sucediendo y estamos viviendo una situación caótica a pocos kilómetros de nosotros aquí en Europa, y todo esto nos hace saber que nosotros tenemos un Dios soberano, Señor de la historia, que controla la historia, que ha diseñado un plan para la humanidad y que lo está llevando a cabo. Nada está fuera del control de nuestro Dios. Y a este Dios es a quienes los tesalonicenses se volvieron. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un Dios real, un Dios que no existe en nuestra imaginación. ¿Quién de nosotros pudiese haber imaginado un Dios como el que está revelado en la Escritura? Cuando nosotros miramos los dioses y las religiones que los hombres han inventado, pues realmente nos quedamos asombrados de sus limitaciones y de la escasez de imaginación en realidad, porque Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, nos ha sorprendido un Dios que lejos de buscar lo que los hombres buscan, es un Dios que ama, un Dios que sirve, un Dios que da, un Dios misericordioso, un Dios que se hace hombre en la persona del Señor Jesucristo y que viene a morar entre nosotros y a dar su vida para nuestra salvación y para nuestra esperanza. ¿Quién podría haber imaginado eso? ¿Quién podría en sus más altos sueños imaginar que Dios se haría hombre, nacería en un pesebre en Belén, recorrería los caminos polvorientos de Israel y finalmente se entregaría a la muerte y a una muerte tan terrible como la que él sufrió? Pero él venía a pagar por nuestros pecados. Pero no solo lo que nos sorprende de Dios queda concretado en la salvación y el mirar hacia la cruz, porque ahora miramos hacia el futuro. Y justamente esta carta nos va a hablar de nuestra esperanza. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién se le podría haber ocurrido que el Señor Jesucristo habría de venir otra vez? Él murió y resucitó y dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No existió ni existirá jamás ningún líder de ninguna religión que pueda existir en el mundo que haya prometido lo que Jesús prometió. Él dijo: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pero no solo dijo eso, dijo también: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando los discípulos ven al Señor desaparecer en las nubes, allí en las afueras de Jerusalén, en el Prado de Betania, ellos se quedan mirando al cielo y aparecen ángeles que les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta promesa, Satanás
no se la podía ni siquiera imaginar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hermanos, la gente puede diferir en cuanto a cómo va a ser y a cuándo va a ser. Es decir, el Señor va a venir a buscar a la iglesia. Vamos a ser arrebatados. ¿Será el comienzo de la gran tribulación? ¿Será a mitad de la gran tribulación? ¿Será el final de la gran tribulación? Podemos discutir argumentos, a ventilar un montón de versículos bíblicos y afirmar las distintas posturas que podamos tener. Pero hay una cosa cierta, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser sacada, raptada de este mundo. Vamos a experimentar algo verdaderamente extraordinario. Vamos a encontrarnos con Jesús cara a cara. Nuestros ojos le verán. ¿Qué va a ser esa experiencia? Pues es nuestro anhelo, es nuestra súplica, como acaba el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Y cada día que pasa frente a un mundo que se degrada y se hunde más y más en el pecado, más y más surge nuestro clamor. Pero como la tenían los tesalonicenses, lo tenemos nosotros también. Estamos esperando al Señor. Hemos abandonado los ídolos para abrazar una obra de fe. Y esta trilogía del versículo 3, donde Pablo les decía, damos siempre gracias, haciendo memoria de vosotros, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Esta trilogía la encontramos repetida al final en estos últimos dos versículos. Os convertisteis, es la obra de fe, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y este servicio se refiere al trabajo de amor que ellos llevaban a cabo. Es un servicio realizado con fervor a un Dios vivo que espera del creyente un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, Pablo dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que aquí tenemos el trabajo de amor. Un servicio realizado con fervor a un Dios vivo que espera del creyente un sacrificio vivo. Esa cita de Romanos 12 nos habla de los sacrificios que el pueblo de Israel presentaba en el templo, en el tabernáculo primero, en el templo después. Eran sacrificios muertos. Los animales allí eran ejecutados, degollados, y la sangre se usaba para esparcir delante del altar, y el sumo sacerdote entraba una vez al año a presentar allí su ofrenda y su sacrificio. Pero ahora nosotros somos llamados a presentar otro tipo de sacrificios, sacrificios vivos. Ya no morimos en el altar, vivimos en el altar. Vivimos en el altar. Este próximo fin de semana vamos a algunos de nosotros y el grupo de alabanza de la iglesia, vamos a viajar al mismo sitio donde estuvimos de retiro hace 15 días o 10 días, ahí en el Escorial, en Madrid. Y vamos a un retiro de iglesias que precisamente se llama Avivando la Llama del Evangelio. Vivimos con un fuego encendido en el corazón. Vivimos en el altar. El creyente es llamado a presentarse en un sacrificio vivo de servicio. El trabajo de amor. Un servicio realizado con fervor a un Dios vivo que espera del creyente un sacrificio vivo. Cuando el apóstol Pedro escribía su primera carta, en el capítulo 2,
hablaba precisamente de esto a los creyentes y les decía en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Y agrega el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro le está escribiendo a personas que habían estado acostumbradas a subir al templo, a presentar allí sus sacrificios y a esperar que los sacerdotes mediaran entre Dios y ellos. Pero ahora Pedro les dice, ya no hay templo al que ir. Vosotros sois el templo de Dios, sois las piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Nosotros somos hoy la casa de Dios. Hemos sido comprados por precio, dice Pablo a los Corintios. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Somos el templo, somos la casa espiritual. Pero también dice sacerdocio santo. Somos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Ya no necesitamos sacerdotes que construyan puentes. El sacerdote es una palabra que significa constructor de puentes. Ya no necesitamos un sacerdote porque tenemos el sacerdote, a Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Pero él, dice Pablo, dice Apocalipsis, nos hizo a nosotros reyes y sacerdocio, sacerdocio santo. Y aquí lo dice también el apóstol Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Así que somos casa espiritual, somos el sacerdocio y somos el sacrificio. El domingo pasado, hablando de Marcos, el capítulo 3, titulé mi mensaje, Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan era una misión que implica servir y luego también una misión que significa aguantar, soportar. Y estuvimos hablando acerca de cómo los creyentes a veces hay una vorágine de vida y de ministerio y de cosas que hacer que nos agobian, ¿no? Pero a eso hemos sido llamados, a un trabajo de amor. Esto significa un servicio realizado no cuando me sobra el tiempo, no cuando me queda cómodo, no cuando ya no tengo nada más que hacer. Hermanos, hermanas, Dios nos llama a un servicio sacrificial, a que no le demos las sobras de nuestra vida. Solemos cantar una hermosa canción que dice: te daré lo mejor, te daré lo mejor, te daré lo mejor de mí. ¿Qué le estamos dando al Señor? Los creyentes de Tesalónica le estaban dando al Señor un servicio vivo, un trabajo de amor, un ministerio por el que estaban pagando un alto precio. Como solemos decir, estaban sudando la camiseta. Y amados hermanos, eso es a lo que el Señor nos llama. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Estamos haciendo nuestro ministerio con quejas? ¿Estamos sintiéndonos incómodos y molestos porque tenemos que renunciar a la familia, a los hijos, a los nietos, a nuestro tiempo libre? ¿Qué precio estoy pagando por servir al Señor? O que el Señor nos dé ese sentir que Él espera ver en nosotros, que Él mueva nuestros corazones con esa pasión y eso a su vez genere en nosotros el gozo y la satisfacción, como lo expresaba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y como lo vemos en todo el Nuevo Testamento. De servir al Señor, como decía Pablo, aunque
Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ese es el llamado, ese es el desafío al que la Iglesia de Jesucristo tiene que regresar, amados hermanos. Tenemos que reavivar ese sentir en nuestro corazón. En la iglesia revive, en las iglesias a las que pertenecéis, allí donde estáis viviendo vuestra vida cristiana, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, en México, en Costa Rica, en Madrid, hermanos de distintos lugares que estáis con nosotros esta noche. El Señor os convoca a que en vuestros corazones arda una llama apasionada de trabajar al Señor, para el Señor, con un esfuerzo de amor, con un esfuerzo sincero. Y esto es lo que vemos en esta iglesia. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo. Es una espera anhelante. De hecho, hay otra versión que traduce, creo que es la Nueva Versión Internacional, que traduce y esperar con ansias, esperar con ansias. Y eso nos habla del carácter de la esperanza. Debe mantener ansiosos, levantar la mirada al cielo un día de nubes. ¿Cuántas veces lo hacemos, no? Y yo muchas veces pienso, uy, qué nube más bonita. ¿No estará detrás de eso el Señor viniendo por nosotros? Realmente es un bonito pensamiento, desafiante, anhelante, que el Señor venga pronto. Luego tenemos el contenido de la esperanza y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Es una venida victoriosa, porque va a venir en las nubes, va a descender del cielo y va a venir aquel que se levantó de la tumba, el que resucitó, la tumba vacía. ¿Cuántas veces en la mesa del Señor los domingos hacemos mención de la realidad de la resurrección? Y la bendición que eso nos comunica, una tumba vacía que los judíos quisieron negar y que en su afán por tapar lo que allí había sucedido, nos comunicaron las pruebas más contundentes de la realidad de la resurrección. Porque nos hicieron un gran favor al ir a Pilato y pedirle que sellara la piedra y que pusiera aquellos guardas para protegerla de los discípulos y que luego aquellos guardas se hayan presentado delante de las autoridades para decirles lo que había sucedido. Las evidencias de la resurrección son ineludibles. Si los judíos hubiesen querido negar la resurrección, no tenían ningún problema para hacerlo. Con simplemente mostrar el cuerpo muerto de Jesús, lo podrían haber solucionado. Pero es que no tenían ningún cuerpo. Ni siquiera pudieron perseguir a los discípulos, apresarles y obligarles a decir dónde lo habían enterrado. Ni se les ocurrió hacerlo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús no estaba allí. El Señor había resucitado. Y eso es para nosotros lo que le da contenido a nuestra esperanza, al mensaje del Evangelio. Pero luego también hay un beneficio de esta esperanza. Y dice Pablo, el cual nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? ¿Qué maravillosa expectativa
tenemos nosotros. Hemos sido convocados al servicio. Qué tremenda diferencia en la experiencia de esta gente de servir a ídolos muertos. Ahora servían a un Dios vivo y verdadero. Y esto fue lo que marcó una diferencia en la vida de Daniel y sus amigos. Recordad cuando en Daniel capítulo 3, versículo 17, ellos se niegan a adorar la estatua de Nabucodonosor y dicen: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del ardiente horno de fuego, y de tu mano, rey, nuestro Dios nos librará. Y si no, no importa, pero no vamos a adorar la estatua. Más tarde Daniel es llevado al foso de los leones, a ese Dios al cual él continuamente servía, y sale libre también de ahí por ese Dios vivo. Luego tenemos en estas personas que sirven al Señor con ese compromiso, con esa seguridad y con esa esperanza en ese Dios vivo, al Señor Jesucristo como el mayor ejemplo de servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor luego se levantó de la cena y así lo hizo también en su encarnación, desde donde estaba con el Padre. Entró en la experiencia humana para servir a Dios y servirnos a nosotros. Esto nos recuerda que el servicio a Dios demanda un desprendimiento personal, una entrega, una presentación al Dios vivo y verdadero, real, ideal, genuino, en claro contraste con la mentira e inexistencia de los ídolos. Pero ellos, como hemos dicho, esperaban con ansias. Esta palabra esperar aquí significa esperar arriba o permanecer, y describe una espera confiada, con paciencia viva, es decir, una espera que se mantiene siempre arriba. Y en este sentido, este versículo nos recuerda dos cosas importantes. Hay dos cosas que están viniendo sobre la humanidad: el Hijo y la ira. Dice el verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, bueno, ira es enojo e indignación intensa y profunda. Y aquí se refiere al castigo de retribución que será desatado y derramado sobre el mundo pecador. Entendemos que será en el tiempo de la gran tribulación. La ira es un atributo de Dios. No es una expresión irracional de enojo por el orgullo herido, por mal humor. El concepto de ira que nosotros tenemos está lejos de parecerse a la ira del Dios de la Biblia. Ya cuando estuvimos estudiando hace unos meses atrás hacia el conocimiento de Dios, dedicamos toda una semana para hablar de la ira de Dios. En Nahum capítulo 1 y versículo 2 dice: el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y está lleno de indignación, se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Dice el verso 3: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan los montes, los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Y luego tenemos el versículo 7, tan precioso.
El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Pero luego el verso 8 dice, más con inundación impetuosa, consumirá a sus adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Esta descripción de la ira de Dios aquí en Nahum es verdaderamente extraordinaria. En segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice, delante de Dios es justo pagar con sufrimiento a los que os hacen sufrir. Y a vosotros que estáis sufriendo, que se os dé descanso lo mismo que a nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, con llamas de fuego, para darles el pago a los que no quieren conocer a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su castigo será la perdición eterna, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado entre sus fieles y ser admirado por todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Es tremendo esta advertencia y esta anticipación profética del apóstol Pablo explicando a los tesalonicenses que en medio de la persecución y del sufrimiento ellos podían saber que un día Dios intervendría en ira contra aquellos que les hacían sufrir y les dará el pago, dice, a los que no quieren conocer a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos aquí al tema de la elección y aquí podemos ver cómo Dios pone la responsabilidad sobre las personas que rechazan a Cristo, la expresión máxima de amor de Dios. En Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48, tenemos también una cita que nos ayuda a entender este tema de cómo será este castigo y esta ira. Dice allí en Marcos 9, 47, 48, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque mejor te es entrar con un ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano de los que allí caen no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego tenemos la cita de Mateo 25, 30, dice, y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el rechinar de dientes. Y entonces aquí tenemos, en primer lugar, el gusano del que habla Jesús en Marcos 9, 47 y 48, donde el gusano de los que allí caen no muere. Y la idea de gusano nos habla de una figura de la interminable disolución de la personalidad por efecto de la conciencia condenatoria. No podemos pensar que literalmente un gusano va a estar carcomiendo los cuerpos de los condenados. La idea bíblica es precisamente la de seres que estarán con una profunda y amarga depresión interior permanente. Esa tristeza, ese efecto de una conciencia condenatoria te hace sentirte arrepentido y no dejar de arrepentirte. Cuando hemos hecho una tontería, nos avergonzamos y nos arrepentimos y decimos, pero ¿cómo pude decir tal cosa? ¿Cómo pude hacer tal cosa? Y es una sensación de muy amarga, la queremos olvidar incluso. Pues los que van a estar en el infierno van a experimentar esta interminable disolución de la personalidad. La idea de fuego es la idea de la agonía que resulta de tener conciencia
del enojo de Dios. Qué tremendo pensar que no puedes levantar la mirada para encontrarte con un Dios de amor, sino que vas a experimentar la agonía de saber que Dios está enojado contigo. Y las tinieblas de afuera, esto nos habla del conocimiento de la pérdida no solo de Dios, sino también de todo lo que hacía que la vida pareciera valer la pena. ¿Te has visto en tinieblas alguna vez? Creo que todos experimentamos eso en las noches oscuras. Si no tienes luz, si hace un corte de luz, no hay linterna. Qué triste es las tinieblas, ¿no? Esta semana hemos invitado a la iglesia a donar pilas y linternas que vamos a mandar a Ucrania. Porque nuestra hermana Mariana nos ha mandado a decir de que han bombardeado las centrales eléctricas y tienen 4 horas de corriente eléctrica y 4 horas de oscuridad, es decir, de no tener luz ni energía eléctrica para alumbrarse. Entonces están permanentemente así, 4 horas con luz y 4 horas sin ella. Y eso ha hecho que la gente en Ucrania se vuelva loca buscando comprar linternas, pilas y velas. Y no se consigue por ningún lado. Entonces vamos a reunir el domingo en la iglesia pilas, linternas y velas, y la iglesia va a pagar los gastos de envío a través de un camión que una asociación de ucranianos de Vigo está fletando todas las semanas que vaya y venga enviando cosas. Y es un envío accesible, por lo tanto vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos, porque realmente es muy feo vivir en tinieblas, no tener con qué alumbrarte. Pues esto nos habla de lo que será el infierno. Vivir bajo esa conciencia de tinieblas, de que nada vale la pena, de que no puedes observar, estás intranquilo, estás inseguro, puedes lastimarte, no sabes hacia dónde vas ni si alguien viene hacia ti, una sensación de desesperación absoluta. Y luego el crujir de dientes. El crujir de dientes es figura de la autocondenación y del autodesprecio. Cuando estás crujiendo los dientes de enfado, de enojo, pues las personas van a experimentar esa sensación. La esencia del accionar de Dios en ira es la de dar a los hombres lo que han elegido. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad. Dios se revela constantemente en ira al entregarles, según los versículos 24, 26 y 28 de Romanos 1, y dice allí, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, al que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres dejaron la relación natural con la mujer y ardieron en deseos sexuales unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos vergonzosos, por lo que recibieron en sí mismos la recompensa que merecía su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y lamentablemente, cada generación tiene un mayor grado de bajeza y pecado que la anterior. Y esto lo hemos visto en esta última década de una manera asombrosa, una degradación en la sociedad actual. Leyes que se están dictando que van en contra de todo lo biológico, de toda ciencia médica,
y la situación parece irreversible, desesperante, y todos temblamos por lo que nos viene, por lo que van a tener que sufrir incluso nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que nuestro clamor tiene que levantarse en esta hora para decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Quita, Señor, este avance del pecado, esta degradación del pecado. Y realmente, lo que el mundo está consiguiendo con estas legislaciones es nada más que una expresión de la ira de Dios. Dios les deja. Nosotros clamamos a Dios por misericordia y por gracia, que se extienda el tiempo de salvación, pero estas leyes que en toda Europa y en todo el mundo se están haciendo en contra de la naturaleza y con todo el tema de género y de lo que hoy está tan en boga, no nos sorprende porque la Biblia ya nos lo dice. Es un anticipo de lo que será cuando la ira de Dios se derrame en forma totalmente abierta sobre una humanidad pecadora. Dos cosas están viniendo, el Hijo y la ira. Por eso nosotros debemos conocerlo con nuestro corazón. Tenemos que ser impresionados por el hecho de que Dios detesta el pecado, hermanos. Este mensaje de Tesalonicenses 1 nos recuerda esto. Hay una ira venidera. Dios detesta el pecado. Y como creyentes, tengamos verdadero temor de Dios. No podemos minimizar, no podemos disfrazar, no podemos normalizar lo que Dios no normaliza, lo que la Biblia no normaliza. Y a su vez esto se debe proyectar en una ferviente alabanza al Señor por habernos librado de la ira venidera. Porque eso es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad. Esto es lo que la iglesia de los tesalonicenses experimentaba en esta preciosa esperanza que hacemos nuestra también. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, dos cosas están viniendo, el Hijo y la ira. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Yo estoy esperando al Hijo, porque he confiado en Él, porque le he invitado que entre en mi corazón como mi Salvador personal. Estoy esperando el llamado, estoy esperando el momento en que el Señor consume su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor aliente esta esperanza y que esta reflexión de hoy en estos dos preciosos versículos realmente sean de consuelo, de alegría y motiven nuestro corazón a un mayor servicio, a una mayor esperanza, a un mayor fervor, a una pasión por Dios y a una adoración más plena, porque realmente es lo que el Señor merece de cada uno. El Señor añada su más rica bendición.